le exijo al gobierno cubano la liberación incondicional de los presos políticos, que haya, se respete en Cuba la Carta Universal de los Derechos Humanos, que haya libertad de asociación y que se respete a los presos, a los políticos en Cuba, a los luchadores por el político en Cuba, para que pueda haber en Cuba una verdadera democracia.